Les voy a platicar sobre economía colaborativa. ¿Quién de aquí? Levante la mano, ¿quién conoce el término de economía colaborativa? ¿Dos? ¿Por acá nadie? ¿Tienen idea de qué es economía colaborativa? ¿Quién de aquí conoce Airbnb? Levante la mano. Bueno, ya hay más. Airbnb es economía colaborativa, ahorita platicamos más a detalle. Bueno, lo que vengo a platicarles un poquito sobre mi caso, la experiencia que yo tengo en la economía colaborativa y el que me he dado cuenta que haga que un negocio basado en economía colaborativa pueda funcionar. Entonces, vamos primero a platicar un poquito sobre qué es la economía colaborativa para que puedan entenderlo. Para proyectar acá. Bueno, los negocios en la economía colaborativa es un poquito lo que vamos a platicar. Entonces, primero, ¿qué es la economía colaborativa? Los que ya dijeron que conocen Airbnb, pues ya conocen economía colaborativa. La diferencia de la economía colaborativa, a diferencia de la economía tradicional, es que en la economía colaborativa, el proveedor de las cosas es el mismo consumidor de las cosas. Hasta hace unos años, la economía tradicional era, hay una empresa que provee un servicio. Vamos a poner un ejemplo de un restaurante. Chili's es el proveedor y la gente conoce esa marca. La gente que quiere comer dice, me voy a ir a Chili's a comer, y entonces se acerca y Chili's es el proveedor que se encarga de poner la comida disponible a un número de consumidores, ¿no? La economía colaborativa, ya no hay un proveedor, sino todos se vuelven proveedores de todos. En donde imagínense, regresando al ejemplo de Chili's, imagínense que en vez de un proveedor que se encarga de traer la comida, de servir las mesas, todos fueran Chili's chiquitos. Entonces, si alguien quisiera comer, tú puedes levantar la mano y decir, yo aquí te doy de comer. Y entonces yo aquí tengo comida y te doy. O por allá alguien más levanta la mano y también te puede dar a comer. Entonces, ya no es una empresa central la que provee el servicio, sino es toda la comunidad la que se provee el servicio. Hay ejemplos muy claros de economía colaborativa, unos más que otros, todo depende de la definición de economía colaborativa, pero unos más que otros. Pero el ejemplo más claro es Airbnb. Como antes, si tú ibas a salir de viaje, lo primero que hacías es buscabas un hotel. ¿Por qué? Porque un hotel se dedica a darte un servicio de alojamiento, a darte una cama, a darte tal vez desayuno, a darte un baño, regadera, y entonces tú buscabas a un proveedor. Y ahora en Airbnb, no es que Airbnb te dé el servicio. Airbnb es un lugar en donde hay gente que te puede dar el servicio de hospedaje, ¿no? Que te puede dar a veces comida, pero mínimo te dan cama y un baño. Uber está cuestionable si es economía colaborativa. ¿De aquí quién conoce Uber? Bastante más conocido, ¿no? Uber es economía colaborativa de cierta forma. ¿Por qué? Porque ya no es una sola empresa que se dedica a prestarte el servicio de transporte, sino es cualquier persona que tenga su coche y se registre te puede prestar el servicio de transporte. Facebook. ¿Quién de ustedes diría que Facebook es economía colaborativa? ¿A quién se le ocurre decir sí o no? Tú dices que sí. ¿Por qué se te hace que es economía colaborativa? Exactamente. Antes, ¿cómo consumíamos contenido las personas? Teníamos que prender la televisión, prender un canal, y había una empresa que se dedicaba a generar contenido, que iba a la calle, que grababa, que editaba y que lo subía a su canal. O tenías que comprar un periódico, que el periódico contrataba reporteros que salían a la calle, que generaban historias. Y hoy en día ese contenido no tienes que ir al periódico, no tienes que ir a una revista, te metes a Facebook. ¿Quién generó ese contenido? Pues los reporteros de Facebook, que somos nosotros, los mismos que consumimos el contenido. Entonces, esa es economía colaborativa. Alibaba es realmente igual un portal que conecta proveedores de cualquier tipo de mercancía con consumidores. La cosa curiosa es que la economía colaborativa ha posicionado a ciertas empresas como las líderes en alguna industria, a pesar de que ellos no se dedican o no dan por sí el servicio. Entonces, por ejemplo, Airbnb, la mayor empresa de alojamiento en el mundo, no es dueña de un solo edificio, tal vez solo de sus oficinas, pero no tiene un solo hotel, no tiene una sola casa. Sin embargo, es la empresa que más alojamiento provee. Si tú le hubieras preguntado eso a Hyatt o a Grupo Intercontinental o algún grupo hotelero grande, te hubiera dicho, para crecer necesito comprar edificios. Y Airbnb, sin ningún edificio, es más grande que ellos. Uber, la compañía de taxis más grande del mundo, sin ningún taxi, cero taxis, es la compañía de taxis más grande del mundo, ¿no? Facebook, sin tener un solo reportero, es la compañía de contenidos más grande del mundo.
y lo mismo con Alibaba. Sin tener un solo producto en inventario, es el retail más grande del mundo o es el lugar donde puedes encontrar más productos en el mundo, ¿no? Entonces, con esto ya queda un poco más claro qué es la economía colaborativa, ¿no? Ahora, ellos, pues, suena muy padre porque ya los conocemos, porque son casos grandes, porque son empresas grandes, muy reconocidas, y entonces es fácil contarlo cuando ya estás allá. Pero, ¿cómo hacer que un negocio de economía colaborativa se vuelva un negocio exitoso? ¿Cómo hacer que de verdad la economía colaborativa funcione? Y eso les voy a platicar un poquito. Entonces, como decíamos, es un sistema peer-to-peer. Y una de las cosas más importantes en un sistema peer-to-peer es que está basado en la confianza. ¿Por qué le confiarías tú? ¿Por qué te hospedarías en un Airbnb? Porque de alguna forma confías que en la casa a la que estás llegando te puede dar el servicio. ¿Por qué lo harías en un Hyatt? Pues porque confías, porque se dedica, ¿no? Y entonces en un Airbnb, ¿cómo llegaste a confiar a quedarte en un Airbnb? ¿Quién de aquí ha tomado un Uber? Casi todos hemos tomado un Uber. ¿Por qué se subieron un Uber? ¿Confiaron en que el chofer sabía manejar? Confiaron en eso, ¿no? Eso estaba como dado por hecho. Entonces, es porque justamente Uber logró hacer un sistema o logró proveer un lugar en donde la gente confiara en los proveedores del servicio, es decir, en los peers. Entonces, es un servicio peer-to-peer, persona a persona, en donde se intercambian bienes o servicios, pero basado en la confianza, y eso es lo más importante. 19% de la población de Estados Unidos ha participado en una transacción de sharing economy. Ya es bastante, ya no es una cosita de moda que algunos emprendedores locos estaban haciendo, sino ya es bastante, bastante importante. Y 7% de la población de Estados Unidos ya es proveedora del sharing economy. ¿Qué quiere decir? Que tiene su casa un cuarto en Airbnb, o que maneja un Uber, o que presta alguna cosa de su casa, o que hace algo, ¿no? Esta foto me gusta mucho porque aquí ustedes podrían pensar, oye, vamos a organizar un viaje a la playa y vamos a pasárnoslas muy bien, vamos a surfear. Entonces, lo que hubiéramos hecho antes tal vez es, ¿quién tiene tabla de surf? Si nadie tiene, vamos a comprarla. Oye, ¿quién pone la van? ¿La van de dónde salió? Alguien que la compró, alguien que la consiguió, ¿no? Vestimenta para playa. Vas a una tienda de playa y te compras tu vestimenta. Y hoy en día, todo eso lo puedes adquirir rentado o prestado de otra gente, ¿no? Hasta una tabla de surf, si yo voy a surfear una vez al año, ¿por qué voy a tener una tabla 364 días parada en mi closet? Guardada en mi closet. Entonces, mejor se la pido a alguien y nos las vamos turnando en el resto del año, ¿no? Y así hoy hay servicios para rentar una van, para rentar una grabadora, bueno, música, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día la economía colaborativa podría estar en todo, ¿no? Hasta, es más, hay empresas, no sé si ya han oído, pero a las mujeres que les encanta vestirse de noche y cada boda o cada fiesta quieren comprar un vestido nuevo, ya no tienen que comprarlo, ahora hay gente que lo renta. Entonces nada más van y rentan su vestido, se lo ponen en una boda y lo regresan, ¿no? Hasta eso puede ser partícipe de la economía colaborativa. Algunos casos de éxito, ya platicamos de los cuatro principales o de los principales, en hospitalidad o alojamiento Airbnb, en estacionamiento. En estacionamiento, ¿cómo podrías pensar que el estacionamiento puede ser parte de la economía colaborativa? Bueno, hay empresas en el mundo, en México hay una que se llama Parqueo, que ¿qué pasa? Si tú te vas a ir a trabajar y entonces no vas a si no trabajas en tu casa y te vas a trabajar en la oficina, resulta que en tu casa tal vez dejas libre un estacionamiento y tal vez hay alguien que trabaja por tu casa que ese estacionamiento le serviría. Entonces, una red de personas que se proveen estacionamiento, ese es Parqueo en México. Hay de objetos, por ejemplo, el típico aviso de ocasión o la segunda mano. La segunda mano también es más o menos economía colaborativa, es gente proveyéndole un bien a alguien más. En servicios, ¿alguien ha escuchado TaskRabbit? TaskRabbit es una comunidad de gente dispuesta a hacer tareitas o tareas por otra gente. Oye, necesito que alguien vaya y me traiga esto. Oye, necesito que alguien me averigüe si esto sigue vivo. Necesito que me averigüen si esto está abierto. O necesito que alguien en Nebraska me diga si allá se puede comprar estas cosas. Lo que sea, tú lo subes a esta red y hay alguien que está dispuesto a hacer esa tarea por ti. Aquí en México, bueno, hay otros, hay Kangoo, Rappi, otros que son gente que le gusta andar en bicicleta, que está dispuesto a hacer un mandado por ti. O que está dispuesto a ser como un entregador por ti. En transporte, pues ya conocemos Uber, Econduce, que Econduce no está aquí en Guadalajara, pero en México son scooters o motonetas disponibles
para renta. Entonces, no tienes que tener una motoneta, puedes acceder a una motoneta. Y BlaBlaCar, que es el caso del en el que yo participo, que les voy a platicar de cómo en BlaBlaCar hacemos que la economía colaborativa sí funcione. BlaBlaCar son viajes compartidos de larga distancia. Es decir, si alguien se va a regresar a México, pues en vez de irse en autobús, se puede ir en BlaBlaCar. ¿Qué quiere decir? Se puede ir con alguien que también va a México. Es hacer aventón, hacer ride, pedir rides de larga distancia, es decir, de una ciudad a otra. Les platico de BlaBlaCar. Aquí hay una imagen que lo describe todo. Es, en vez de viajar solo en tu coche, compartes tus asientos disponibles, te repartes los gastos de caseta y de gasolina, y además no viajas solo. Si se fijan, es muy parecido. Este es un screenshot, por ejemplo, de nuestra aplicación móvil. Si ocultáramos la parte de abajo y lo ven como arriba, sería como si estuviéramos buscando en Kayak o en Despegar o en Best Day, en cualquier sitio, ¿no? Simplemente abajo no son líneas de autobuses ni líneas aéreas las que te proveen el servicio, sino son gente como nosotros. Entonces nosotros le llamamos que es una red de transporte empoderada por personas. Un poquito de números para que conozcan BlaBlaCar. Somos 30 millones de usuarios. Esto es algo padre de la economía colaborativa, que es una vez que arranca, no se para. Entonces pueden ver la gráfica de crecimiento, como hace apenas 3 años no éramos ni 5 millones, ya son más de 30 millones, y el crecimiento, pues así lo pueden ver. Presencia en 22 países, empezó en Francia, entró a México hace 1 año, y en algunos países, por ejemplo, como en España, ya le dicen BlaBlaCar a la actividad, es decir, compartir el auto se le dice BlaBlaCar, aunque no lo hagas con BlaBlaCar. Es lo mismo, tal vez tú puedes decir, me agarré un Airbnb o me quedé en un Airbnb, a pesar de que tal vez fue alguien que no por la plataforma te dio su hospedaje. Entonces, es lo poderoso de la economía colaborativa, cómo los facilitadores de esta pueden posicionarse de cierta manera. Una cosa importante en BlaBlaCar es, además del ahorro económico, porque compartes gastos y te puedes ahorrar hasta un 40% si es que lo comparas con un autobús, o 80% si viajarías en tu coche solo, es la parte ambiental, bueno, la parte social, que está clara, y la parte ambiental, que también es menos automóviles, ¿no? Lo mismo pasa en Airbnb, son menos edificios desperdiciados, menos espacios de tierra desperdiciados. Entonces hay un beneficio ecológico en la economía colaborativa. En BlaBlaCar, en 1 año en México, ahorramos más de 3.000 toneladas de CO2. Solo en el 2015 a nivel global fue más de 1 millón de toneladas. Sube el nivel de ocupación de un automóvil, que en promedio en México es de 1.2 personas, a 3.2. Bueno, a 2.8. Quiere decir casi 3 personas por automóvil. Somos una plataforma, pero también una aplicación, y esta es otra de las tendencias, que es la economía colaborativa se ha beneficiado o ha tenido un auge gracias a lo móvil. En BlaBlaCar ya el 65% del uso es en plataformas móviles. Y solo el 45%, el 48% de los registros, es decir, la adquisición de usuarios, es decir, que los usuarios se registren, todavía es más en computadoras, pero ya gran parte es en móviles, pero el uso, es decir, el ponerte a usar la aplicación, es realmente en móviles, ¿no? Y puedes ver cómo este porcentaje de adquisición de usuarios ha sido, hace 2 años no era ni el 10% en móvil, y cómo apenas 2, 3 años después ya es casi el 50% en móvil. ¿Qué quiere decir eso? Que el móvil está impulsando a que servicios de la economía colaborativa puedan tener más auge y todos nosotros podamos tener más acceso. En México, BlaBlaCar llega a México después de la adquisición de una empresa, que es otra cosa importante, sobre todo aquí en Campus Party, todo el ecosistema de emprendimiento, es cómo empresas grandes que están empezando a dominar algún sector, que en este caso BlaBlaCar, los viajes compartidos, se fijan en gente local, en emprendedores locales, y BlaBlaCar adquirió una empresa que se llamaba Entones para entrar a México. ¿Qué hubiera pasado? Supongamos que estamos hablando de la industria tradicional y somos una empresa de hoteles, y si quiero abrir un nuevo país, pues lo primero que hago es compro un terreno y construyo. Y nunca me hubiera puesto a pensar que tal vez hay unos emprendedores medio loquillos en ese país que pueden darme lo que yo realmente necesito, que es una plataforma, que es una comunidad. Entonces, la economía colaborativa también democratiza el acceso a recursos, democratiza el emprendimiento, hace que más emprendimientos puedan tener más aspiraciones, porque ahora ya no se necesita tantos bienes o tantos recursos para construir o para dar un servicio. En México llegamos en abril del año pasado. En tan solo 1 año se publicaron más de 1 millón de asientos, que es otra cosa relevante. Podrían estarme diciendo, oye, sí, pero qué padre, todos esos ejemplos que nos cuentas son de Estados Unidos, en donde ya todo funciona.
¿no? No, BlaBlaCar ni siquiera está en Estados Unidos. Pero en México siempre está el pensamiento de decir, eso en México no va a funcionar, no va a funcionar. Somos muy malos en México, ¿qué pasa si te subes con un cuate que no, un ladrón o lo que sea? La realidad es que es la misma situación en todo el mundo, sin embargo, la economía colaborativa funciona porque justamente está basada y moderada por la misma comunidad. Ahorita les platico un poquito de eso, pero nada más para que vean un ejemplo, en México sí funciona. En tan solo un año, más de 1,000,000 de asientos disponibles en BlaBlaCar. Más de 1,000,000 de oportunidades de viajar de una ciudad a otra a un precio mucho más barato, y tan solo en un año, ¿no? ¿Cuál es el principal motivo por qué la gente usa BlaBlaCar? Para ahorrar dinero, por practicidad, igual para ayudar al medio ambiente. Pero ahora sí vamos al tema relevante de la economía colaborativa. ¿Cómo hacemos mínimo en BlaBlaCar? Yo les platico lo que sé desde nuestras trincheras, para hacer que justamente este factor de confianza se dé y puedas tú decir, pues sí me voy con un cuate a México compartiendo el coche, o como ustedes ahorita dijeron, pues sí me subo un Uber, que les apuesto que antes de subirse al Uber no sabían ni quién era ese chofer, es más, no sabían cuál era el antecedente de ese chofer, ni sabían siquiera si conocía la ciudad, es más, es muy probable que ni siquiera la conocía. Pero ustedes confiaron y se subieron al Uber. ¿Por qué? Porque hay una serie de características que las empresas que facilitan la economía colaborativa tenemos que hacer, y les voy a platicar lo que hacemos en BlaBlaCar que nos ha funcionado. Entonces, la confianza en la economía colaborativa se construye a través de la plataforma, pero abriendo realmente información, es dando información. Aquí, antes de platicarles el cómo, les voy a platicar un ejemplo así rápido. Hicimos una encuesta preguntándole a la gente, a ver, del 1 al 5, ¿qué tanto confiarías en esta persona? Y les presentamos distintas personas. Entonces, primero, así una gente random en la calle, ¿qué tanto confiarías en ella? Nada, 1, ¿no? O sea, lo mínimo. Contactos de Facebook, les abrimos su Facebook y elegimos un contacto al azar. Pues resulta que hay cantidad de gente que tenemos en Facebook que ni siquiera sabemos bien de dónde salió, entonces no confiamos tanto en ellos. 3.2, vecinos, colegas, familia y amigos fue el más alto, 4.7, es decir, confían muchísimo en tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, ¿no? Y luego lo que hicimos es les presentamos un perfil de un usuario en BlaBlaCar, pero con el perfil completamente lleno, el perfil ideal, y resulta que salió con 4.3, confían más en un perfil completo que incluso en los vecinos, ¿no? O que en los colegas. Entonces, eso es lo que deja claro cómo la confianza es la base y cómo una plataforma tiene que generar la confianza para que se pueda dar. Porque si yo les enseño un perfil, o sea, ¿qué hubiera pasado si BlaBlaCar no hace nada? Ahorita les platico lo que hace, pero si no hace nada y nada más te enseña el perfil de Facebook, la confianza hubiera sido 3.2, la gente no hubiera confiado y no hubiera compartido el coche. Entonces, lo que hace BlaBlaCar para subir de ese 3.2 a ese 4.3 es lo importante, ¿no? Voy a saltar esta. Y aquí está lo más importante. Nosotros definimos un modelo de economía colaborativa, o bueno, de confianza en la economía colaborativa, que se llama DREAMS. Básicamente es el acrónimo de las actividades principales que hemos dado cuenta que hacen que funcione, que se genere confianza en los perfiles, en los usuarios. De hecho, tenemos un estudio de cómo quitando cada uno de estos elementos de DREAMS va bajando la confianza. Entonces, por ejemplo, la D significa declarado. ¿Qué quiere decir declarado? Que yo mi perfil en esta comunidad, yo lo voy a declarar. No es información que alguien sacó de mí, sino yo voy a decir cómo me llamo, yo voy a subir mi foto, yo voy a ser el dueño de mi información en ese portal. Yo voy a definir qué poner en ese portal, ¿no? Quiere decir que es autodeclarada. La R es de rated en inglés, que es calificado. Y esto yo creo que es algo de lo más importante. Cuando tomaron su primer Uber, seguramente vieron que había unas estrellitas del conductor, ¿no? Oye, se llama Juan, pasa por ti y trae unas estrellitas y traía tal vez un 4.8 o 4.7. ¿Qué son estas estrellitas? Que igual lo tenemos en BlaBlaCar y pueden ver la cantidad de calificaciones. Es las calificaciones que la misma comunidad le ha dado. Y esto es una de las partes más importantes, la confianza. Porque es, ¿qué otra gente de la comunidad ha confiado en esta persona y qué tanto? Y ese es un número. Entonces, si va a participar alguien en la economía colaborativa, tiene que estar dispuesto a ser calificado, así como un hotel está dispuesto a que un cliente se queje, ¿no? En la economía colaborativa, esas quejas y sugerencias son las calificaciones. La M es de, bueno, me voy a la E, es de engage. Engage, ¿qué quiere decir? Es involucrado. Involucrado quiere decir que nadie te va a forzar a tú tomar una decisión en la economía colaborativa. Es decir, tú vas a decidir si te subes con esa persona o no, pero lo vas a hacer involucrándote. ¿Cómo?
tú dando el paso de contactar a la persona. En Airbnb, ¿cómo es involucrado? Pues no es como que te toque una casa random y ya, sino te presenta las opciones, pero tú dices, quiero esta, y para querer esa, no basta con verla. Tienes que contactar al dueño, ¿no? Le tienes que mandar una solicitud. Entonces, esa acción de contactar es lo que nosotros le llamamos involucramiento. Es decir, el usuario tiene que activamente solicitar el servicio a la persona ya específica que se lo va a proveer. La A es de activo, que es de este lado. Entonces, bueno, en involucramiento aquí vemos es el botón de agendar o reservar. La A es activo. Para nosotros es muy importante mencionar qué actividad tiene esta persona en la plataforma. ¿Qué pasa si yo te digo, oye, mira, vete con Javier a México, que ha hecho 18 viajes, tiene 45 calificaciones y hace mínimo un viaje por semana? Versus, oye, vete con Pedro a México, que no sé cuándo fue la última vez que fue, no sé cada cuándo va, pero pues sé que hoy va, vete con Pedro. Entonces es muy distinto que yo te diga la actividad que tiene esa persona en la plataforma a que tú asumas que la hace o no tengas idea, ¿no? Entonces, la actividad es muy importante para construir esa confianza, igual. La M de moderado, y ahí es donde entran realmente las empresas de la economía colaborativa. ¿Qué significa moderado? Moderado es que literal hay alguien que puede decidir quién sale, quién entra a esta comunidad de confianza. O hay alguien que está verificando la actividad y está diciendo, y esta actividad no está correcta, vamos a castigarla o vamos a prohibirla, o esta actividad es correcta, vamos a motivarla, vamos a incentivarla. Entonces, ¿qué hacemos para moderar? Es literal ver los viajes, leerlos. Nosotros tenemos un equipo de más de 100 personas, literal leyendo todos los comentarios de los viajes, todos, cada uno, viendo todas las fotografías que suben los usuarios a los perfiles, leyendo cada una de las calificaciones. ¿Por qué? Porque si encontramos una calificación negativa que dice, este cuate se quiso pasar de listo, en ese momento intermediamos y le hablamos al cuate, oye, ¿qué pasó? Tenemos este reporte tuyo y hacemos una averiguación. Y si es verdad, va para afuera, se bloquea, no puede entrar. Entonces, ¿qué decir? Ahí moderamos. Ahora sí que es como si fuéramos el cadenero de un antro que saca al borracho que está echando desmadre. Pues eso, esa es la parte de moderación en la economía colaborativa y es fundamental para generar confianza. Por ejemplo, las fotos. Ustedes dirían, oye, ¿por qué moderas la fotografía? Si cada quien la debe subir, si tú acabas de decir que en declarado, cada quien define cuál es su información. Bueno, ¿qué pasa si yo te subo una foto de Pedro, pero sale Pedro con otros 7 amigos en la playa abrazados? Y tú dices, te vas a ir con Pedro y ves a 7 cuates y llegas al punto de donde se quedan de ver quién de esos 7 cuates es Pedro. ¿Cómo te va a dar confianza? O te digo, vete con María y María sale con un sombrero, con lentes oscuros y no puedes ni siquiera verle la cara. Entonces nosotros moderamos las fotografías y si tú subes una fotografía donde no se te ve la cara, la bloqueamos y te pedimos que subas otra. ¿Por qué? Porque el ver una fotografía así como en la de Peter, un tipo sonriendo, genera mucho más confianza. Son detallitos tontos que ustedes dirían, claro, pues ahorita que lo dices yo me fijaría en eso. Pero si no lo moderáramos, habría una plataforma llena de fotos chafas que la gente tal vez diría, no sé si me animo, ¿no? Entonces, moderar es algo súper, súper, súper importante. Y la última es la S de social. ¿Qué es social? Pues aprovechar todo el contenido que hay en las redes sociales y todas las actividades que hay en las redes sociales para sumarlos a la economía colaborativa. Es decir, conectar tu perfil de Facebook, conectar tu cuenta de LinkedIn, conectar tu cuenta de Twitter, para que justamente igual esto refleje de alguna forma tu vida en redes sociales. Hace 25 años, ¿cómo hubiéramos confiado en alguien para irnos de viaje con él? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué hubiera sido un factor para decir, sí, sí me animo a irme con él? Hace 30 años, donde no había algo así en internet. Pues seguro son las recomendaciones. Es hijo de fulanito, que es súper conocido, que le tenemos muchísima confianza, entonces tú dices, bueno, sí, me voy con fulanito, ¿no? Es decir, hay una especie de historial o hay una especie de reputación que la gente se genera a través de sus contactos, a través de sus conocidos. Hoy esa reputación ya no es la tía, soy el primo, soy el hijo. Ahora esa reputación está en línea. Esa reputación es quién eres, a ver tu cuenta de Facebook, a ver tu cuenta de Twitter. ¿Existes? Ah, ¿tienes Twitter? Casi, casi, ¿no? Digo, tal vez estoy exagerando. Pero hay una cierta reputación que todos jalamos de nuestras redes sociales. Y hoy en día esa reputación es la que nos permite hacer redes de confianza así de grandes como 30 millones de usuarios en BlaBlaCar, jalando o conectando la actividad de redes sociales, ¿no? Entonces aquí podemos ver en el perfil de Peter cómo tiene 344 amigos en Facebook. Entonces tú dices, bueno,
un punto más en su perfil es que pues no es un cuate inventado. Para tener 344 amigos en Facebook mínimo tuvo que tener un rato en Facebook, o si quiso inventarlos, pues ponerse a agregar mucha gente que lo aceptara, ¿no? Entonces, como que hay una especie de huella o de reputación jalada de las redes sociales, ¿no? Entonces, eso es para nosotros los 6 elementos que debe de contener un perfil de la economía colaborativa, que nos hemos dado cuenta que es lo que hace que funcione. Y lo decimos no es porque se nos ocurrió y porque vimos nuestro perfil y se nos ocurrió ponerle letritas, sino este perfil ha ido evolucionando. BlaBlaCar lleva 10 años y al principio no poníamos fotos, o luego las calificaciones vinieron después. Entonces hemos ido viendo que esos puntos que hacen que esto funcione. En su siguiente viaje en Uber, en su siguiente vez que se queden en un Airbnb, o si se animan a viajar en BlaBlaCar, fíjense con quién se están yendo, fíjense en el perfil y fíjense si encuentran estos elementos. Van a encontrar calificación, van a encontrar actividad, van a encontrar desde cuándo es miembro, van a encontrar tal vez alguna conexión en una red social. Fíjense y se van a dar cuenta que en donde hay esa verdadera economía colaborativa, que en inglés se dice sharing economy, van a darse cuenta que donde sí funciona es porque tiene esto. Y si se animan a emprender y si se animan a crear algún proyecto de economía colaborativa, pues piensen en esto, ¿no? Para que funcione hay que transmitir confianza, y para transmitir confianza en línea hay que dar muchos elementos de información. Y bueno, pues hasta aquí es mi aportación hacia economía colaborativa. Me encantaría que el siguiente año en México viéramos el Airbnb mexicano, o viéramos el siguiente, no se me ocurre de qué, pero tal vez el que presta utensilios de cocina más grande del mundo y que sea mexicano, que nos animemos a como mexicanos a entrarle a esta nueva forma de consumo y que hagamos empresas grandes que vivan de esto. Pues muchas gracias por escuchar. Y si alguien tiene alguna pregunta, idea. ¿Hay micrófono? Sí. Bueno, antes agradecer a Alberto por su ponencia. Vamos a pasar por la sesión de preguntas. ¿El otro? Sí, okay. Listo. Hola. No, pues, excelente de verdad que compartas la economía colaborativa, porque muchos necesitamos aprender más y más y concientizarnos de eso. Mi pregunta es, bueno, yo también tengo una plataforma de economía colaborativa, Paquetería. ¿Qué recomiendas tú, al menos yo, de que estoy funcionando más que nada en página web y nos estamos deteniendo con la aplicación? ¿Cómo adquirir más usuarios, de que confíen con las personas, sí, que se contacten ellas con ellas mismas, o que nosotros sí entremos y hablemos así como que el que pide el servicio, le marco, el que va a recibir el servicio, yo también le marco, y estoy como que ahí de intermediario, luche y luche, o mejor que ellos pues definan sus puntos y ellos se pongan de acuerdo entre ellos? Ok, nada, no, entonces eran primero lo de aplicación móvil versus no. Ajá. Y segundo, ¿qué tanto intermediar? Mira, lo de aplicación móvil versus no, yo te diría nada más velo en los temas de cuántos usuarios hay o la adquisición, y ve en las plataformas que más uso tienen son móviles. Sé que es más costoso en cuanto a tiempo hacer una buena aplicación móvil que hacer un buen sitio web. Mi recomendación ahí es empieza por un buen sitio web móvil, ¿no? Incluso en México, para BlaBlaCar, el web móvil ya rebasó a desktop en uso. Entonces te diría, ok, un approach intermedio, que además es intermedio creciendo, ganándole espacio a las aplicaciones nativas, es el web mobile. Entonces, en web mobile tienes la ventaja de la facilidad de desarrollo como desktop, pero con la ventaja de la accesibilidad como las apps móviles. Y después es más fácil traducir un buen sitio web mobile a apps móviles. Entonces, yo te diría que sí, literal, sí pienses en ser mobile first, que si vas a diseñar una pantalla, pienses cómo se ve en web mobile antes de cómo se ve en desktop. O sea, es un poco difícil porque en desktop es más fácil pensarlo, pero sí vale mucho la pena, sobre todo hoy. Y si los vemos en un año, casi te voy a decir, no, ya ni le pienses, ¿no? Y sobre qué tanto intermediar, yo te diría todo, intermedia todo lo necesario para hacer que funcione. ¿Por qué? Porque la economía colaborativa, igual tal vez no lo dije mucho, pero una de las cosas importantes para que funcione y para que haya confianza es ver que hay más gente usándola. Entonces, yo aquí les puse una gráfica de 30 millones de usuarios. Claro, porque al principio era más difícil adquirir los usuarios, porque había menos reputación de la plataforma como tal. Entonces, si tú puedes hacer que el caso 1
tal vez seas tú con un amigo tuyo. El caso 2 seas tú intermediando por un familiar tuyo. Y así, y el caso 100 sigue siendo manual y tú estás intermediando por todos. Ya son 100 casos que hablan por sí solos. Y después puedes automatizar todo lo que estás viendo que no va a ser escalable. O sea, tú empiezas a decir, oye, no puedo ponerme yo a hablar cuando seamos 1,000 usuarios. Pero bueno, ¿qué sí puedo hacer? Puedo hacer esto, pero esto no. Entonces automatizas lo que no. Y así te vas. Nosotros, nuestros primeros viajes en Rides, que era la plataforma antes de que nos comprara BlaBlaCar, éramos nosotros. Es decir, alguien publicaba un viaje, así alguien random publicaba un viaje, y aunque nosotros no tuviéramos que salir de la ciudad, nos íbamos. Así como, oye, yo me quiero ir contigo. Pum, ya. Para sentir que, para que él sintiera, oye, publiqué mi viaje en Rides y funcionó. Sí, pues era el dueño de Rides. No importa, me llevé a alguien y me ahorré una lana y me funcionó Rides. Y tal cual, ¿no? Igual, llegaban usuarios y nosotros nos poníamos a hablarle a familiares y amigos y lo poníamos en nuestros Facebook. Oigan, ¿quién se va a ir a Cuernavaca? Nadie se va a ir, es que tengo un amigo que se va a ir. Ya sé, no era amigo, era un usuario de Rides. Entonces es como, sí es forzarla, pero así funciona. Sí. Gracias. Acá. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ok. Hola, mucho gusto. Igual, gracias. ¿Alguna vez les ha tocado que han detectado un perfil que es excepcional, magnífico, y que a la mera hora no sea lo que aparenta? O sea, que puede ser un hacker, ¿no? Por ejemplo, alguien que quiera a fregar a alguien, ¿no? ¿Verdad? Sí, como alguien impersonando, ¿no? Tratando de robar, o sea, creando una identidad falsa, ¿te refieres? Sí, en la plataforma. Es. Sí, y para eso tenemos el equipo de moderación, ¿no? Por ejemplo, en BlaBlaCar una de las cosas es, en México no puedes conectarte si no es con tu cuenta de Facebook y no puedes publicar tus viajes hasta que no hayamos hablado contigo, validado tu teléfono. Entonces, sí llega a ver, lo padre de esto es que los mismos usuarios lo reportan. Nos ha pasado, tal vez no casi tan extremos, pero nos ha pasado gente que el que publicó el viaje se llamaba Juan, y el que hizo el viaje se llamaba Pedro y resulta que eran primos. Y dice, es que estoy usando el perfil de mi primo. Y entonces los mismos usuarios nos marcan o nos escriben, nos dicen, viajé con tal usuario y no era él, era su primo. O sea, tal no es tan extremo, pero en ese momento, ¿qué hacemos? Es hablamos con el tal Pedro y le decimos, no puedes prestar tu perfil porque se malinterpreta y todo. Y nosotros sí estamos bloqueando cuentas seguido, ¿eh? Bloqueamos, en México estaremos bloqueando 10 al día, no, pues 10 a la semana, a nivel mundial estaremos bloqueando 1,000. Sí se da, pero muy distinto a los, no sé, los 100,000 que llegan al día, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo he utilizado la aplicación y es muy sencillo ponerse de acuerdo por fuera de la aplicación. En los mismos mensajes te puedes dar el teléfono. Entonces la pregunta viene en dos sentidos. A mí no me calificaron por el servicio que di, por lo mismo que nos pusimos de acuerdo por fuera. Y el segundo es, ¿de dónde obtiene la ganancia BlaBlaCar? Es muy buena pregunta. Normalmente lo que hacemos es, después de las conferencias, pedimos cooperacho. Ah, te creas. No, sí, si tú lo haces por fuera, y tú mismo acabas de contestar una parte, es, si tú lo haces por fuera, pues tal vez no tienes el incentivo de la calificación. Tal vez tú dices, no importa, yo siempre me puedo poner de acuerdo por fuera. Pero si luego hay un viaje que no lo llenaste, porque lo hiciste por fuera, vas a decir, híjole, es que si tuviera más calificaciones en BlaBlaCar lo hubiera llenado de volada. A mí me pasa, yo vengo a visitar a mis papás a Guadalajara y cuando publico mi viaje, en menos de 20 minutos está lleno. ¿Pero por qué? Pues porque obviamente cuido mi perfil como si fuera, pues aquí trabajo, ¿no? Entonces, tener un buen perfil te facilita las cosas. Tal vez el ejemplo más claro es en Airbnb. En Airbnb tú puedes decir, oye, yo tengo mi cuarto y lo rento por fuera. Ya hay gente que vive de Airbnb, o que es una gran parte de sus ingresos. ¿Qué hacen? Lo primero que hacen es cuidar su perfil. Entonces, casi ellos son los primeros que te dicen, oye, no me quiero poner de acuerdo por afuera, quiero por adentro porque necesito tu calificación, porque eso me va a ayudar a tener más huéspedes. Entonces, solito se crea un círculo vicioso virtuoso en vez de vicioso, donde los mismos proveedores defienden el que se haga en la plataforma. Ahora, para que sea así, nosotros como plataformas tenemos que dar valor agregado. Si yo no te agrego nada de valor en la transacción, es muy probable que ya que encontraste con quién, lo hagan por fuera. Y es más, hasta podrían decir, oye, ya lo hicimos por fuera, ahora sí, califícame en BlaBlaCar. Lo podrían hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tratamos de agregar valor en la transacción. Entonces, por ejemplo, en México hoy no cobramos nada. En México hoy tú te pones de acuerdo, reservas, no cobramos nada. Es más, pagas en efectivo.
¿qué vamos a hacer cuando, o qué hacemos en otros países donde ya cobramos? Lo que hacemos es que tú reservas por la plataforma y puedes pagar por la plataforma. Y si es así, entonces ya nos quedamos una pequeña comisión y ahí es donde nosotros ganamos. ¿Pero por qué pagar esa comisión? Pues bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, si tú eres conductor y te cancela un pasajero, pero el pasajero ya pagó. Si te cancela de último minuto, tú como que ya te llevas tu lana. Entonces tú tienes un incentivo para decirle al pasajero, ni más, resérvame por la plataforma. Porque si no llegas, me dejaste un asiento vacío. Y voy a tener que yo poner la lana, ese cacho de la lana. Por ejemplo, en otros países, igual, cuando ya tenemos esa transacción en línea, integramos un seguro extra de cobertura especial. Por ejemplo, en España tenemos una cobertura especial a través de una alianza con AXA, en donde si se te olvida algo en el coche, AXA paga el envío. Entonces, te fuiste a Guadalajara y te olvidaron tus lentes en el coche del cuate con el que te fuiste, AXA te paga el envío. Entonces, son como servicios adicionales. En Francia, por ejemplo, cuando publicas tu primer viaje y lo llenas, te llega un voucher de 20 euros de gasolina. ¿Por qué? Porque hay un aliado que está dispuesto a pagar la gasolina a los usuarios con tal de exponer su marca, ¿no? Entonces, son pequeños valores agregados que le agregamos a la transacción, que es lo mismo que hace Airbnb. Airbnb tiene un seguro, es lo mismo que hace Uber, que te puedes quejar y te reembolsan, ¿no? O Uber tiene su famoso background check. Entonces, no, yo estoy checando al chofer. Entonces, realmente lo haces por Uber, pues porque tienes la facilidad de que Uber te da algo extra, que es algo que tú no podrías hacer, checar al chofer, ¿no? Entonces, realmente eso es. Y así es como hacemos dinero. Ahorita México está subsidiado por otros países. ¿Alguien más había por allá? Ah, ya. Hola, ¿qué tal? Era más o menos la misma pregunta. Yo ahorita estoy generando una startup, igual, Share Economy, y ahorita nuestro miedo es lo mismo. ¿Cómo hacer que el usuario y el socio no se salten la plataforma? Y es más, yo siento que es un poco más delicado en la parte, por ejemplo, casas como Airbnb, no tanto como Uber o BlaBlaCar, que es un poco más dinámico porque es concepto de coche. Uh-huh. Pero si ya tienes una casa y, digamos, la estás rentando y toda la cosa, y si ya sabes el usuario que a lo mejor va a ser un usuario frecuente, se lo pueden saltar y te pueden dar en la torre ese 25% de ganancia que te estás llevando. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo darle? Por ejemplo, nosotros tenemos un fianzamiento, es como el valor agregado que le damos a nuestros clientes, pero aún así yo siento que a lo mejor lo pueden utilizar para ver qué tipo del cliente es el socio o si es, no sé, o sea, si por ejemplo el ranking es de 5 estrellas y toda la cosa, y nada, lo utilizan una vez, ya la segunda ya se salta en la plataforma y ya hacen business por su cuenta. Mira, hay dos cosas muy importantes. Una es lo que mencionas del valor agregado, sí, siempre lo tienes que tener claro, el valor agregado. La otra cosa es que es el arranque de una empresa de economía colaborativa es lo más difícil, porque estás siempre en el problema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, en BlaBlaCar, oye, no hay viajes, pues entonces no hay pasajeros. No hay pasajeros, entonces no se animan a publicar sus viajes. Entonces, el inicio es lo más difícil. Entonces, la mayoría de las empresas de economía colaborativa pura han arrancado gratis. Generar momentum, hacer que haya casos, que haya gente que hable. Por eso BlaBlaCar nosotros ahorita es así, y eventualmente cuando podamos meteremos nuestro modelo de negocio. Pero es, anímate a arrancar gratis, y si tú generas tracción, si la gente empieza a usarte, va a haber inversionistas que te quieran poner lana para que aguantes hasta que llegues al punto donde ya le metas. Y la otra es que sigas siempre agregando un valor, siempre checa qué valor puedes tú agregar. Y siempre va a haber, porque tú estás concentrando una cantidad de gente con la misma necesidad. Entonces, tú puedes siempre encontrar algo que le agregues valor a la transacción. Y por último, también es, si tu servicio de economía colaborativa está basado en conectar gente que ya siempre van a ser ellos la relación, tal vez no hay tanto valor. Yo te diría, un servicio de economía colaborativa de encontrar con quién casarte, pues debería cobrar mucho, porque la primera vez que lo uses y seas exitoso, ya nunca te va a volver a usar. O sea, lo que se divorcie y vuelve a buscar con quién casarse. Entonces, tienes que buscar que el uso tenga cierta recurrencia. Si es solo one time y ya te quedas, es decir, Airbnb no es de comprar casa, es de hospedarte cuando vas de viaje. ¿Por qué? Porque si fue a comprar casa, una vez que la encuentras, ya no sirvió Airbnb para ti. Ahí son otros modelos que ya no es economía colaborativa. Entonces, tienes que buscar que el servicio que estés proveyendo tenga cierta recurrencia y que pueda depender de cualquier proveedor. Si no, te conviene tal vez buscar otro modelo. No quiere decir que tu negocio no sirva. Tal vez va por otro lado, ¿no? ¿Alguien más? ¿Tocamos? Hola, buenas tardes.
Yo vengo de La Paz, Baja California Sur. Se da mucho que personas de La Paz viajen a Los Cabos o viceversa, o a Constitución. Pero allá en La Paz o en la Baja Sur no existe la cultura tal cual de usar aplicaciones o ese tipo de aplicaciones para compartir carros. Sin embargo, en Facebook he visto muchas publicaciones de que, oigan, voy para allá, ¿quién me ha dado un aventón o algo así? ¿Ustedes como empresa han hecho algo para llegar a esas comunidades que no tienen la cultura de usar este tipo de aplicaciones, o simplemente se han dejado llevar por el boca en boca, que le llaman? No, sí, gran parte también es nosotros lo que hacemos es empujar, ¿no? Empujar el servicio, empujar el concepto a través de marketing. Muchas veces nos aliamos con los owners de estos grupos de Facebook, porque lo que pasa con los grupos de Facebook es muy bueno, es muy útil, pero tienen una limitante de crecimiento, porque si van a crecer ya no pueden hacer la moderación y otras cosas, porque la gente, el dueño del grupo no se dedica a eso, ¿no? Entonces nos aliamos a veces con los dueños de los grupos de Facebook, hacemos marketing, tal vez no hemos llegado tan allá, no te ha tocado tal vez ver campañas nuestras allá, pero porque vamos ahorita nosotros como ciudad por ciudad, pero sí es algo que tiene que pasar. Por ejemplo, no sé si Airbnb qué tanto funcione allá, tal vez sí por lo turístico, pero Airbnb lo que hace y como empezó es se iba a un lugar en donde había suficientes, digamos, personas dispuestas a publicar su casa, o convencía a las casas de decir, oye, esta casa estaría buenísima, si te sobra un cuarto, públicala, y se iba como localmente a empujar. Entonces es como hacer como un boost local de la dinámica, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros como plataformas, como que sí ir y meternos en esa comunidad y estarles platicando o incentivándolos a que haya la oferta. Para que funcione, primero tiene que haber oferta. En el BlaBlaCar el caso es que haya viajes disponibles y después llenar esa oferta con demanda, que es la gente que se quiera ir con esos viajes disponibles. Entonces, pues sí, realmente es, sí hay una actividad de nuestro lado de ir y acercarnos a los lugares en donde nos interesa crecer la comunidad, y eventualmente el boca en boca ya funciona solo, pero no es solo el boca en boca, tienes que empujarlo. Hola, mi pregunta es, ¿qué estrategia sigues para generar una buena experiencia de usuario dentro de la app? ¿Te refieres como a la interfaz y todo eso? Pues ahí hay muchísimas estrategias, pero nosotros lo que hacemos es, nosotros tenemos 10 valores que son como los que rigen a la compañía, y uno de ellos es The Member is the Boss. Para nosotros el usuario es el jefe, pero de verdad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, actividades con los usuarios en donde les pedimos muchísima retroalimentación. Actividades al nivel de que les invitamos la cena a los top 10 usuarios de una ciudad, nos sentamos con ellos, les enseñamos los mockups de nuestras siguientes pantallas, a ver cómo lo usarías, y hacemos así testing, ¿no? Y luego igual mucha retroalimentación, ¿no? La gente se queja. Y la otra es, o sea, no hay una solución así de, pues contrata un diseñador fregón. O sea, obviamente sí, pero nunca va a ser suficiente. Entonces hacemos mucho A/B testing, es decir, probamos. Entonces tal vez el perfil que estás viendo, el perfil que publiqué acá, tal vez ahorita lo ves así, pero hemos probado qué pasa si quitamos el logo, qué pasa si la foto la hacemos cuadrada, qué pasa si el nombre lo hacemos más grande. Por ejemplo, eso de que diga Peter S es porque hemos probado qué pasa si quitamos la S o si ponemos el nombre completo, el apellido completo, etcétera. Y cómo hacemos es, pues ahora sí que es mucha programación, pero es, a ver, a 100 usuarios enséñales esta y a otros 100 esta, los tagueamos y luego vemos la actividad de esos usuarios. Oye, estos sí dejaron más ratings que estos. Perfecto, es que funciona más este. Entonces, mucho A/B testing y mucha retro de la comunidad. A ver, allá y vamos luego para acá. Perdón, acá. Bueno, el micrófono decide. Ok, sí, no tenías duda ahorita hablando de, bueno, como él dice, de la app, ¿qué tal de la experiencia en el manejo? Veo que tienen forma de hacer rating, pero antes, o sea, ¿cuáles malas experiencias han tenido y cómo uno como usuario puede evitarlas? Uh-huh. O sea, no sé si puede ir desde que, oye, pues a mí me gusta cierto tipo de música, a él no le gustó y nos peleamos en el coche, hasta, oye, pues me asaltó, digo, no sé. Claro, claro. Mira, afortunadamente, ¿qué experiencias hemos tenido? En México te voy a contar la peor. Es una persona que venía de Guadalajara a México y se decidió bajar en Querétaro. Y se bajó sin ninguna razón, pero se bajó un poquito antes de llegar a Querétaro. Y nos habló el conductor y nos dijo, oigan, perdón, pero un pasajero mío me pidió que me parara y se bajó, pero está a la mitad de la nada, así, se bajó a la mitad de la carretera. Ese fue el peor caso, ¿no? Hemos tenido casos como nos pasó un caso en Francia, que pues es triste, pero es una persona usó un BlaBlaCar y en vez de irse él, mandó a su conejito. Literal, mandó un conejo, pero lo mandó en una caja y el conductor lo metió a la cajuela y el conejo llegó muerto. Entonces, pues, ¿cómo evitar esas? Digo, al primero, BlaBlaCar no era para eso porque no tenemos ninguna indicación de cómo transportar conejos. Pero bueno, el consejo que te haría es, en todas las
plataformas de economía colaborativa siempre se da el contacto de la persona con la que vas a hablar o con la que te vas a quedar o lo que sea. Habla, pregunta, siempre debe haber como una sección de preguntas o un canal de comunicación antes de reservar. Pregunta todo. Oye, ¿pero a qué hora sales? ¿A qué hora llegas? ¿Con quién vas? ¿Quién? O sea, saca toda la información, porque esa información es la que te va a hacer que el viaje sea bueno o no. Entonces, preguntar. En BlaBlaCar, sí, pues, si te cancelan, pues igual, ¿no? A nosotros ahorita lo que estamos haciendo es ver cómo darte opciones para que si te cancelen, pues no te quedes sin el viaje, ¿no? Pero, ¿y mandé? Pues si tú cancelas, calificación negativa. Normalmente pasa eso y acabas. Pero igual, para evitar cancelaciones es... BlaBlaCar te da el contacto de la persona. Es estarlo monitoreando. Oye, si vas... Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Que tengo un viaje, voy a salir a las 10 de la mañana y a las 8 ya tengo un WhatsApp o un mensajito de mi pasajero y me dice, ¿seguimos en pie? Sí, seguimos en pie. Pero es muy bueno porque yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Me levanté malo, no voy a ir. Y entonces él tiene mínimo 2 horas para conseguir otro. Entonces, mucha comunicación. ¿Y dónde está el micrófono? Acá. Bueno. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿cuál es el proceso de pago entre los pasajeros de un... ¿cuál es el proceso de pago entre los pasajeros de un mismo viaje? O sea, okay. ¿Cómo procesan ese pago? Ahorita en México es en efectivo, se lo dan ellos. En otros países o cuando ya metemos nuestro modelo de que puedas pagar en la plataforma, pues en cada país depende, pero nos conectamos con procesadores de pago. En México hay procesadores de pago que aceptan pagos en Oxxo, el 7-Eleven, etcétera. Entonces, lo vemos país por país, pero la idea es que sea el más fácil para tus usuarios, así te lo pongo. Ok, y en la experiencia de ustedes, ¿qué recomiendas? ¿Que se utilice la tecnología de terceros para procesar pagos o apuntar a desarrollarlo propiamente? No, siempre te recomiendo la de terceros, porque puedes ir mucho más rápido. Yo te diría siempre la de terceros, y cuando ya veas que hay un costo grande que puedes ahorrarte, tú desarrollándolo, entonces lo desarrollas. Pero el puro costo de oportunidad de tú desarrollarlo versus empezar ya, siempre va a ser mayor al inicio que lo que vas a ganar si empiezas ya. Entonces yo sí te diría, si tu negocio es vender manzanas, solo enfócate en vender manzanas y todo lo que está alrededor, subcontrátalo. Y ya después vas viendo qué cosas absorbes. Allá. Buenas tardes. Bueno, yo soy desarrollador y estoy comenzando una empresa de desarrollo y tengo para ti 2 preguntas. La primera es, cuando comenzaste, ¿cómo te imaginabas tu plataforma con respecto a cómo está ahorita, a cómo funciona esta? Y la segunda es, si todos los cambios que me platicabas de funcionamiento y de lo que están probando continuamente es, ¿tienen un equipo de desarrollo en BlaBlaCar o subcontratan el desarrollo en otra empresa? Sí. Sobre la primera pregunta de cómo me imaginaba la plataforma es, o sea, va a parecer como muy obvia y muy de libro la respuesta, pero es súper diferente, ¿no? Siempre empiezas con una idea y el cliente te lleva a otra, sí. De entrada, por ejemplo, nosotros, antes de que nos comprara BlaBlaCar, habíamos empezado pensando en BlaBlaCar. Bueno, no en BlaBlaCar, sino en el concepto de viajes de larga distancia, una comunidad abierta. La necesidad nos llevó a hacer una plataforma para empresas enfocada en el ir y venir al trabajo, y era más nuestro cliente era recursos humanos más que gente que se quería mover. ¿Por qué? Porque la necesidad nos fue llevando para allá, nos fuimos acoplando, afortunadamente pudimos regresar al camino que queríamos. Entonces siempre es bueno tener como una visión clara, pero saber que te vas a desviar, pero siempre saber cuál era tu visión para poder como que ir regresando. Ahora, sobre el desarrollo, en el caso de BlaBlaCar son ahorita como 120 desarrolladores in-house y hay como un equipo de 20, 30 subcontratados. Para empezar un negocio, si es de tecnología, yo siempre he dicho, tienes que tener a tu equipo técnico adentro, ¿no? O sea, yo empecé mi primer negocio con mi socio, que él sabía programar y yo no, porque bien pude haberlo subcontratado, pero yo sabía que mi negocio era de programar y pues tenía que traer a mi chef, que era, o sea, es como si quiero empezar un restaurante y el chef nada más se lo subcontrato a alguien que me dé las recetas y ya nada más las traigo acá, ¿no? Entonces yo sí digo que es la tecnología tiene que estar en el core. Ahora, no es necesario, puedes empezar subcontratando, si tú tienes un shop de desarrollo, sí se vale como que hacerle a otros sus plataformas y todo, pero lo más importante es, y por mi experiencia he trabajado mucho tiempo en empresas de desarrollo de software o shops de desarrollo, es ser bien honesto con el cliente, decirle yo te voy a servir al inicio, pero necesitas tú agarrarlo en algún punto, porque si no, se va a ser carísimo o no va a tener la flexibilidad que tiene. Entonces nosotros lo que hemos hecho es arrancamos contigo y tal vez te entrego un MVP, veamos cómo vas y si me sigues necesitando te sigo ayudando, pero siempre con miras a que tú absorbas tu equipo, ¿no? Por allá. Hola, yo te quería preguntar, hablando un poco más ya sobre la seguridad,
como pasajero, por ejemplo, si yo viajo con un niño, es obligación del dueño del carro ponerme una silla o ahí como... Pues no es obligación, pero tú deberías de solicitárselo. O sea, antes de decidir con quién viajar, deberías decirle, oye, voy a ir con un niño. ¿Tienes silla para bebés? Sí, no, entonces no me voy contigo. Oye, ¿aceptas que ponga mi silla? Sí, no. Entonces, al final del día, BlaBlaCar, y es lo que platicábamos, es un servicio que provee una persona a otra persona. BlaBlaCar es el medio en donde encuentras esa persona. Pero BlaBlaCar no te va a llevar de un lugar a otro, te va a llevar la persona. Entonces, es lo mismo que le preguntarías a un proveedor, oye, ¿acepta niños? ¿Tienes esto? Entonces, todo se trata de preguntarle a quién te va a dar el servicio, ¿no? Y en el caso de inclusión a personas con capacidades diferentes, también ahí es... Tengo que preguntarle al mismo conductor y qué responsabilidad toma la plataforma ante eso. O sea, porque a lo mejor, no pudieron subir a una persona y yo digo, pues me están discriminando. Sí, mira, regreso a lo mismo. Aquí el servicio te lo va a prestar una persona, no BlaBlaCar, ¿no? Te va a prestar una persona. ¿Qué puede hacer BlaBlaCar? Poner filtros o poner herramientas para que tú identifiques más fácil qué proveedor puede darte el servicio, llámese para personas con capacidades diferentes o para niños, ¿no? Entonces, bueno, en BlaBlaCar sí tenemos algo que es el que es más usado, es para mascotas. Hay mucha gente que dice, yo bajo con mi mascota. Entonces, en BlaBlaCar, cuando publicas tu viaje, te pedimos que selecciones si aceptas mascotas o no. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Pero al final del día, es tu responsabilidad asegurarte de que con quien vas a viajar o quien quieres viajar pueda darte el servicio o no, ¿no? Al final, ¿qué podemos hacer nosotros? Es una de las ventajas es que tenemos información y podríamos ayudarte en caso de que algo suceda. Oye, esta persona me dijo que sí y siempre no. Bueno, nos hablas y entonces vemos, oye, esta persona está diciendo que sí y no lo hace, lo bajamos de la plataforma, ¿no? Uh-huh. Listo. Hola. Yo utilicé el servicio varias veces y algo que tengo una pregunta y sería... Una experiencia que tuve fue que nos pusimos de acuerdo con un conductor, fue como vernos, era de aquí al DF, pero no había viajes directos de Guadalajara a México, entonces yo busqué de Guadalajara a Querétaro y de Querétaro al DF. Estando en Querétaro, después de estar hablando todo el día con este amigo, de repente dejó de contestar, ya no hubo forma como comunicarnos, fue mala calificación obviamente para el amigo, pero también fue mala calificación para mí, porque pues fue como estilo, parecía su venganza de que le puse mala calificación. Entonces, ¿cómo hay forma de poder nosotros a lo mejor reportar este tipo de incidencias, pero que no me afecte directamente? Porque claro, al final de cuentas, pues a lo mejor no tenía tantos viajes, entonces afecta el score directamente. ¿Hace cuánto fue eso, más o menos? Hace, no sé, sí, como 9 meses. Ya. O sea, ya tuvo un ratito, sí. Pues. No, es súper, súper válido lo que dices y justamente nos dimos cuenta de eso. Y hoy en día lo que hicimos es implementamos un sistema que la calificación no es visible hasta que los dos se hayan calificado para evitar esas venganzas. Entonces, antes, literal, tú me calificabas, yo veía tu calificación y podía calificarte. Ahora no, ahora si tú me calificas, yo tengo 14 días para calificarte antes de poder ver tu calificación. O sea, yo no sé qué me dejaste, ni sé si me pusiste 5 o 1, pero tengo 14 días para calificarte. En el momento en el que ya te califico yo, ya se abren las dos. Y puede ser que tú me hayas calificado pésimo y yo te califiqué excelente, pero es una calificación más honesta. Entonces ya es así. Y después de 14 días ya no te puedo calificar. Ya sale pública, pero ya no te puedo calificar. Entonces ya nunca me pude vengar. ¿Sí me explico? O sea, tengo 14 días para escribir honestamente lo que pensé. Y si no, ya no pude escribirlo. Entonces, eso es una de las cosas. Y la otra es, pues al final, habemos un equipo atrás, hay una forma de contacto, hay unas banderitas para reportar usuarios y todo, y nosotros intermediamos siempre. Oye, esta calificación me pareció injusta, hablamos, pum, pum, y la podemos cambiar, podemos eliminarla, hacemos muchas cosas en eso. Bueno, pues si quieren, ahorita seguimos con más preguntas, voy a estar aquí al lado. Quien tenga, una cosa, padres, trajimos unos regalitos, quien tenga la aplicación, acérquese y le damos un regalito de BlaBlaCar ahorita aquí afuera, ¿sale? Nos tienen que enseñar la aplicación. Muchas gracias a Alberto Padilla por su participación hablándonos de BlaBlaCar. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Y nosotros regresamos con actividades a partir de las 3 de la tarde aquí en el escenario de emprendimiento. Muchas gracias.